Hola, molt bona vesprada. Divendres 22 de maig, des de Magazín a Telesafor. Avui anem a proposar-nos tres entrevistes, dues d'elles des de l'àmbit esportiu. I també anem a parlar de mesures preses des de l'Ajuntament de Gandia per a ajudar a tornar a recuperar la normalitat, aquesta nova normalitat, però en concret en uns àmbits molt detallats, com és gestió responsable del territori, medi natural, agricultura, ramaderia i pesca i també en arqueologia i patrimoni. Tots aquests sectors estan englobats en la regidoria que gestiona Alicia Izquierdo en l'Ajuntament de Gandia. I amb ella ha parlat la nostra companya Cíntia Martí per a que valore i faci una anàlisi, un resum de totes aquestes mesures que es posen damunt de la taula. Algunes d'elles ja s'han desenvolupat per a ajudar a recuperar aquesta normalitat en aquests àmbits de professionals que la veritat és que moltes mesures interessants i algunes d'elles afecten a serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Així és que escoltem i veiem aquesta entrevista de la nostra companya Cíntia Martí a la regidora Alicia Izquierdo. Seguim al magazín i parlem de les mesures que l'Ajuntament de Gandia ha pres per tal de fer front a les conseqüències de la Covid-19. Per això parlem amb la titular de l'àrea de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo. Bon dia. Bon dia. Concretament, a l'últim plenari de l'Ajuntament es va aprovar un paquet amb 100 mesures per tal de fer front al coronavirus i concretament 15 d'aquestes estan relacionades amb el teu àrea de gestió responsable del territori, per lo que van relacionades amb pesca, ramaderia, patrimoni històric, cultural. Conta'ns un poc quines són. Sí, bueno, sabeu que vam fer una declaració institucional que va ser aprovada per part de tots els partits polítics. Nosaltres el que buscàvem com a govern era un gran pacte de ciutat, no sols una proposta de govern. Per tant, estem molt contents i crec que cal felicitar-nos en aquests temps, pues, treballar realment pel consens i per la unitat, perquè estem treballant pel bé de la ciutat. D'este pacte de 127 propostes que recollia la declaració institucional, 15 en concret les proposava el Departament de Gestió Responsable del Territori, per tant, estan totes consensuades. Moltes d'elles ja estan en marxa, es van aprovar i ja estan fent-se. Per exemple, tot el que ha sigut la reordenació, per exemple, dels protocols de seguretat per a la reobertura dels espais naturals, pues este últim cap de setmana nosaltres hem sigut els primers en obrir el Centre d'Interpretació Parpallo Borrell i el MAGA, és a dir, que esta ja la tenim feta perquè ens van comprometre a fer-la amb unes condicions específiques, si voleu després les parlem més concretament. I després, en la part, sobretot, de sectors primaris, a accelerar els convenis. Els convenis també ja estan signats. Justament en la Junta de Govern de la setmana passada signava el conveni amb l'Associació de Regants de la Marjal i amb la Cofreria de Pescadors de Gandia, també un conveni per total de 20.000 euros. Volíem accelerar-ho per ajudar també econòmicament que aquests col·lectius pogueren tirar avant en la seva tasca. I, com no, dins de lo que fou també la proposta de parcs i jardins de neteja i de torns s'està fent des del primer dia i des de l'obertura, bueno, des que els xiquets van poder eixir al carrer, va ser com van fer la tasca d'incrementar també la desinfecció de totes les zones de parcs i jardins i jocs infantils, bueno, que sabeu que segueixen estan tancats i no se poden utilitzar, però nosaltres, sempre que es fa la neteja dels parcs, es torna a tirar producte perquè així estiga correcte. Els horts socials vam ser un dels municipis, jo crec que pioners en reobrir-los i estem molt contents perquè la gent ho va acollir d'una manera molt positiva i està anant les persones organitzades amb els guardes rurals. També les propostes de l'horari de cremes per ajudar també a la gent que tenia els camps que es poguera fer, es va modificar, els va informar i s'està fent correctament. I bueno, jo crec que totes també les activitats relacionades amb turisme ambiental o difusió, sobretot el que fem del patrimoni natural i cultural, han anat fent-se i ha triomfat mogolló perquè el perfil d'Arqueologia i Patrimoni de Facebook té un munt de visites i la veritat la gent està seguint i ens donem l'enhorabona perquè estan com redescobrint la història de la seva ciutat. Així que, bueno, jo crec que de les 15, 12 estan fent-se o estan actives i ens quedarien encara dos o tres cosetes per portar davant. Alicia, unes accions que també van dirigides no a prioritzar el sector primari, que és de gran necessitat i que ha estat a primera línia des que es va decretar l'estat d'alarma. La veritat és que ho hem dit diverses vegades, jo sóc una gran defensora, vaig ser la legislatura anterior, regidora de comerç, i la gent jo crec que sap que les campanyes que van fer sempre de promoció del comerç local i del comerç de proximitat era la nostra prioritat com a govern, el govern actual exactament el mateix. I ara que gestionem el sector primari, jo crec que aquesta crisi ens ha portat també a reflexionar la importància que tenen.
Esta gent no ha parat, aquestes mans no han parat, que era un poc la campanya que portava el govern de la Generalitat. Han eixit tots els dies al camp a cuidar el ramat, la gent que es dedica a la ramaderia, els pescadors i les pescadores, com no, al mar, i ens han portat el producte per a que puguem menjar tots els dies. És a dir, que hem vist que realment el sector primari és un sector bàsic i necessari. És a dir, són els que ens donen de menjar. Per tant, ara hem d'estar al seu costat també. És de veres que la Generalitat ha dat un pack d'ajudes molt gros. Nosaltres les complementem a través de convenis i ajudes més xicotetes, podríem dir-ne, de suport i com no ajudar-los a que puguen tramitar aquestes ajudes. I, Elisa, hi ha algunes accions que, com dies, ja estan en marxa, per exemple, la referent no, a la reobertura i a la reorganització de les activitats i les visites en el Museu Arqueològic i en els centres d'interpretació. I, com comentaves, aquest darrer cap de setmana ja va obrir el MAGA. Tu, que vas estar allí en primera persona, com ha sigut? Pues mira, va ser emocionant, perquè ara tot té com una situació molt emocionant, no? Tornar a veure algú que igual fa 2 mesos i mig que no veies o tornar a un espai que feia temps que no podies anar. Estem tots com en una fase de reinauguració, podríem dir-ne, diària, no? O fins i tot personal. Estem molt emocionats. Bueno, el MAGA, agrair com no al Departament també de Salut i Sanitat, van fer una desinfecció específica, l'hem situada ja com a zona COVID-free, que és un poc l'etiqueta que s'està utilitzant per la desinfecció específica que es va fer. Hem generat un itinerari, és a dir, perquè la gent que va a visitar no es creue per dins i sempre es puga guardar la distància de seguretat de 2 metres, que és el que marquen les autoritats sanitàries. La visita s'ha de rentar mascareta, quan entres t'has de desinfectar les mans. I després, efectivament, bueno, pues, altres mesures que són les que estem estipulant. Bueno, a nosaltres el que ens feia il·lusió també, que volíem que la ciutadania veguera, és que l'Ajuntament de Gandia estem al dia en les actualitzacions que estan fent-se de les lleis respecte a la fase 1, i com en la fase 1 ja es podia obrir museus i espais culturals, amb la reducció, ja sabeu, de l'aforament a un terç, pues, nosaltres ho hem adaptat tot perquè la gent veia que estem treballant diàriament i que ens feia il·lusió tornar a obrir. I bueno, el dissabte van vindre 7 persones al museu, que nosaltres al principi pensàvem que igual no s'animava tanta gent, perquè sabem que la gent té molta gana d'eixir i que li pegui el sol i l'aire i tal, però bueno, 7 pot semblar poquetes, és de veres, però bueno, doncs estem contents perquè hi ha gent que li va fer il·lusió vindre a veure el museu. I l'altra cosa és que és gratis, fins a setembre estarà obert gratuïtament. Per tant, això no és un bon moment. Això anava a dir-te, perquè la gent s'anime fins que estigui vigent, no?, l'estat d'alarma, les visites són gratuïtes. Sí, sí, no, fins a setembre. L'hem allargat tot l'estiu. Tota la temporada d'estiu serà gratuït en l'horari, només l'horari de memòria, perquè l'hem modificat. Abans estava obert al migdia. Crec que és de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Bueno, mira, per no fastidiar-la, val? I el cap de setmana també està obert, però en les xarxes socials ho tenim publicat i la gent també està al telèfon i poden telefonar i preguntar. Es pot anar en grupet si és la mateixa família, és a dir, pot anar, jo què sé, papà i la mamà, en estiquets, i fer una volteta. Per tant, bueno, ho tenim tot preparat i és tot correcte. I Elisa, com comentaves, també un gran consens polític a l'hora d'aprovar aquestes mesures suposa, no?, per la rellevància que cobra estar al costat dels sectors més necessitats. La veritat és que jo crec que he de reconèixer que en aquest aspecte ha sigut fàcil. És cert que el govern aspirava a algunes coses més, però com l'objectiu al final era el que t'he dit abans, un gran pacte de ciutat i que la ciutadania vegera que els seus responsables polítics estem treballant conjuntament i que les propostes anaven a eixir abans. Per tant, nosaltres molt contents. Sobretot ens queda perfilar més algunes específiques que hi havia d'agricultura i de pesca, però ja et dic que la resta de les 15 propostes que el departament va portar a aquesta declaració institucional ja estan en marxa, estan actives i ja les hem complides. Ens quedarien aquestes poquetes perquè la Cofradia de Pescadors també ens ha passat un informe per a poder ajudar-nos a pagar les taxes i bueno, hem d'anar mirant econòmicament com traspassem aquests diners per a que els puguem fer servir. I passem de les ajudes, de les mesures a nivell local, a nivell autonòmic, perquè la Generalitat també ha llançat un paquet d'ajudes dirigit al sector primari per un valor de 7,3 milions d'euros i que els nostres ciutadans, no, de Gandia també poden estar interessats i aprofitar-se'n d'aquestes, no? Sí, la veritat és que és un paquet molt gran que trau la Conselleria, en aquest cas d'Agricultura, Pesca, Ramaderia, bueno, la Conselleria de Medi Ambient, que està pensat sempre per a professionals del sector primari. Ho dic perquè havíem rebut telefonades d'algunes persones que igual tenen un trosset de terra i la cuiden i la llauen, però no està pensat per al total de la ciutadania. D'acord? Estem parlant dels professionals del sector primari, les persones que se dediquen professionalment a aquestes tasques: ramaderia, agricultura o pesca.
En este cas, totes les cofradies de pescadors, les 21 cofradies de pescadors del territori valencià han rebut ja una ajuda directa. Si no recordem, a la cofradia de Gandia eren al voltant de 16.000 euros, que ells han de tramitar ara la petició, i després hi havia grans packs per al tema de ramaderia i agricultura. Bé, nosaltres el que vam fer és que vam passar tota la informació als contactes que tenim dels professionals que sabem que se dediquen al municipi de Gandia al sector primari. Aquestes ajudes les han de demanar ells personalment, no és una cosa que hagi de demanar l'Ajuntament, però hem facilitat un telèfon fixe, que és el de la central del departament, per si algú tinguera algun problemilla, perquè quan damunt ara tot és telemàtic i se compliquen moltes vegades els tràmits, ens poden telefonar i nosaltres després agafem les seues dades i el tècnic d'agricultura posa en contacte directe i els ajudem a poder tirar avant o ajudar a tramitar aquestes subvencions per a que tot el món que realment tinga interès i puga accedir a elles. Que si et pareix, recordem aquest telèfon 962 95 95 54 per a tots els professionals d'aquest sector que puguin optar a aquestes ajudes, que ho puguen fer i que l'Ajuntament està al costat per tal d'ajudar-los. Sí, com a mínim a llegir els papers, a aclarir i a poder tramitar i podem, bueno, posar, jo crec, un poc de la nostra part, però de tota manera molta d'esta gent està sindicada, està molt al dia de totes les ajudes i sé que de manera individual ja van a fer-ho, però bueno, no volien quedar-nos darrere, com a mínim l'administració local, en poder posar aquest granet d'arena. Pues Alice Izquierdo, titular de l'àrea de gestió responsable del territori, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres al magazín. A vosaltres per interessar-te pel sector primari i per les coses que fem des del Departament també de Medi Natural. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim en este des de Magazine a Telesafor i ara ja obrim la porta a l'actualitat esportiva. I és que des de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Gandia s'ha posat en marxa un protocol per a la reobertura del poliesportiu municipal. És de pròxim dilluns. Ja saben que en aquesta reobertura s'han de complir una sèrie de mesures per a garantir la seguretat de veïns i veïnes que acudisquen a aquestes instal·lacions. I amb la regidora d'Esports, Lídia Morant, ha parlat el nostre company Marc Oliva. I coneixem ja una de les novetats que començaran a tindre lloc este mateix dilluns, dia 25, d'ací 3 dies, i és que bueno, ja teníem ganes de poder anar al poliesportiu a practicar esport, això sí, de forma individual i amb unes condicions de seguretat i higiene molt estrictes, evidentment, però sí que és de veres que des de l'Ajuntament de Gandia ja ens han dit que a partir del dilluns 25 bueno, pues s'obriran les instal·lacions esportives a l'aire lliure del poliesportiu de Gandia. La millor forma que tenim de saber quines són les condicions i de quina forma podrem assistir a este poliesportiu és parlar amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya llega el 25, ya tenemos ganas, estoy seguro que vosotros también estabais deseosos de poder abrir las instalaciones. Bueno, y a partir de este lunes ya los deportistas podrán ir al polideportivo. Cuéntame, ¿por qué a partir de este lunes? Bueno, pues porque era la fecha que nos habíamos marcado. Sabéis que vamos a cumplir 2 semanas en fase 1 y es cuando supimos las condiciones en las que se podían retomar también pues, las actividades deportivas y físicas en instalaciones. Y bueno, pues vamos a estar 3 semanas, ¿no? Lo previsible es que fuesen 2 y seguramente estaremos 3, todavía estamos a expensas de que nos den la información. Pero como nos habíamos marcado esta fecha y lo tenemos todo listo y era un poco también el acuerdo al que habíamos llegado con los clubes, pues darnos un par de semanas de margen para tenerlo todo claro, previsto y bien trabajado, pues lo hemos conseguido cumplir con esos plazos y es por eso que abriremos el día 25. Bueno, me imagino que a partir del 25 no se podrá ir a lo loco al polideportivo y entrar en cualquier instalación. Me imagino que habrá unas condiciones que habrá que seguir para poder hacer uso de ellas. Sí, de hecho ya dijimos en su día que no íbamos a abrir las instalaciones de manera masiva porque tenemos 7.000 usuarios y 7.000 pases diarios en las propias instalaciones antes de esta situación y que no podíamos dar abasto, ¿no? Ni dar un servicio normalizado a todos nuestros usuarios. De manera que lo que hemos hecho ha sido generar turnos, hemos creado varios turnos en la pista de atletismo de momento, que es el espacio que un poco más nos solicitan y que tenemos que controlar bien. Por cada turno hay un aforo de 25 personas que están distribuidos en diferentes, pues por calles, por zonas de entrenamiento, la zona de lanzamiento, el foso, se ha hecho una distribución por la pista
y hemos asignado pues cada turno en base a las peticiones que nos han hecho los clubes. Hemos estado en contacto con todos los clubes de atletismo de la ciudad y además ha establecido una priorización para que, bueno, pues quede claro quién entra y por qué motivo, ¿no? Porque al final no vamos a poder tampoco dar un servicio ni siquiera a todos los deportistas federados de la ciudad. De manera que hemos establecido unos criterios, hemos pactado con los clubes y un poco en base a su propuesta pues hemos organizado los entrenamientos. Comentabas que la pista de atletismo, ¿es la única zona que se va a abrir por ahora o va a haber alguna zona más que también se pueda asistir? La pista de atletismo va a estar abierta, luego las pistas exteriores también, que son polideportivas, van a estar disponibles para los clubes que nos soliciten hacer entrenamientos ahí, también de manera individualizada, o sea, no se puede hacer, por ejemplo, un partido de baloncesto, un entrenamiento de baloncesto normal, se permiten deportes individuales. Y luego también las pistas de tenis y de pádel. Entonces, bueno, las pistas de tenis y pádel sí que suelen ser a lo mejor más de libre acceso, de manera que los usuarios se tendrán que poner en contacto con el servicio de deportes y previa reserva, también se han establecido turnos horarios, pues podrán acceder a estas instalaciones. Por ahí quería preguntarte también, porque todo en principio debe ir con cita previa, ¿no? Con una reserva, que en la mayoría de casos la tienen que realizar los propios clubes de la ciudad para sus deportistas. No sé si en todos los aspectos es así o hay personas que no estén en ningún club que puedan decir es que me interesa hacer series de 400 en la pista de atletismo y saber si puedo ir o no puedo ir. Pues de momento y mientras dure esta fase, no, porque lo que te digo, al nivel de condiciones y de aforo, no vamos a llegar a todo el mundo. Entonces los criterios que se han establecido es, pues primero tendrán prioridad los deportistas de alto nivel, después deportistas de élite o de alto rendimiento que estén publicados en algún documento oficial del Estado o de la Comunidad Valenciana. Después, deportistas federados que tengan una competición en marcha. Entonces, bueno, si son deportistas y son federados, se entiende que están en un club de aquí de Gandía, lo normal. Y después, ya otros deportistas federados. Y por último, irían los usuarios generales. Entonces, va a ser muy complicado. Hemos tenido peticiones, de hecho, pero es que no podemos dar servicio a todos. De manera que, por eso lo hemos canalizado a través de los clubes, sobre todo en el tema del atletismo, que es el que nos podía generar un poco más de conflicto. De momento, y en esta fase, será en estas condiciones. Claro, obviamente, bueno, estoy seguro que tú también has podido ver a, bueno, pues a Quique Llopis en un paseo con las vallas en mitad del paseo, o a los lanzadores de Juan Viescolano también en la playa. Bueno, yo creo que para ellos también ahora mismo será una liberación poder ir al polideportivo, ¿no? Que al principio, o al fin y al cabo, quiero decir, bueno, pues está enfocado esto para ellos. ¿Qué te dicen desde los clubes? Me imagino que también estarán contentos de que se puedan abrir las puertas. Sí, la verdad, a ver, yo ya lo comenté en la radio en la entrevista que hice previamente. Creo que la respuesta de los clubes y la actitud frente a esta situación ha sido ejemplar. Han tenido paciencia, calma, han sido muy comprensivos con la situación y un poco se han puesto de nuestro lado a trabajar por intentar buscar una solución e intentar pues coordinar todo esto de la mejor manera posible. Con lo cual, pues mostrar mi agradecimiento también públicamente a ellos, a su actitud y a su buena predisposición. Y por supuesto, pues ellos tienen ganas de volver a retomar su actividad, de volver a entrenar. El deporte es algo que, pues quienes lo llevamos en nuestro día a día intrínseco, sabemos que estar 2 meses parados o 2 meses sin poder hacer nuestra actividad de una manera normalizada, pues luego supone un sobreesfuerzo el intentar volver a recuperar la forma física. Por eso hemos querido un poco priorizar en este sentido, porque aquí hay deportistas que pues, son profesionales incluso de su deporte y se dedican a ello muchísimas horas al día, aunque no. Muchos de ellos a lo mejor no estén remunerados, pero prácticamente se dedican de una manera profesional a esto. Entonces, por eso hemos tenido la sensibilidad de abrir en el momento, o sea, lo más rápido posible y de hacer un poco esta priorización, que además también era las recomendaciones que vienen marcadas por el BOE. Si vosotros los deportistas de élite, como eres tú, Lidia, también, o lo has sido, y todos los demás, os cuesta poneros en forma después de estar parados, imagínate a los que no lo somos. Pero bueno, eso es otro tema. No sé si tenéis algún tipo de previsión, imagino que no, pero no sé si tenéis algún tipo de previsión para, bueno, pues por ejemplo, las piscinas o las pistas, el campo de fútbol, el propio Guillermo Lagüe, el campo de rugby. No sé si tenéis algún tipo de previsión de saber cuándo podrán asistir la gente a estas instalaciones. A ver, en principio las piscinas ya y piscinas e instalaciones cubiertas se podrán abrir a partir de que entremos en fase 2. Entonces,
La fecha de la fase 2 es lo que no sabemos, claro. Previsiblemente será a principio de junio, la primera semana de junio. Pero bueno, también dependerá de cómo avance la pandemia a nivel global, ¿no? Y en España en general. Entonces, cuando empecemos la fase 2 ya podremos habilitar nuevos espacios deportivos, pero también con unas restricciones bastante fuertes. Por ejemplo, las piscinas, que ya sí que conocemos las condiciones con un poco más de antelación, porque ya hay otros lugares en los que están en fase 2, se tienen que abrir con un aforo máximo de una persona por calle, con lo cual en la piscina cabrán 6 claro. personas por turno. Y aparte, entre turno y turno también hay que dejar el tiempo necesario para que se haga la desinfección de espacios comunes y en primer momento también sin utilizar los vestuarios. Entonces nos veremos en la misma tesitura, tendremos que establecer criterios que ya los tenemos establecidos porque van a ser los generales los mismos y luego pactar con los clubes de natación para hacer una priorización, pues que entren los deportistas pues también de más a menos nivel y los que tengan más o menos urgencia, que tengan competiciones en marcha. Y lo coordinaremos, intentaremos también buscar consenso con los clubes pues de natación, de triatlón, de waterpolo, de sincro. ¿Qué pasa? Que aquí estamos todavía más restringidos porque 6 personas por turno, pues no, es verdad que tenemos 2 piscinas y vamos a abrir en el primer momento en que podamos porque las instalaciones a nivel general están todas desinfectadas y en, vamos con las garantías de salubridad necesarias. Y hemos establecido también un circuito nuevo de circulación por dentro del polideportivo, pues a fin de generar, cuando esté todo en marcha, ¿no? Tener flujos para evitar que pues nos crucemos en la medida de lo posible o que cuando estemos desplazándonos por allí dentro, pues se pueda respetar las distancias de seguridad y todas las normas que nos marcan. Bueno, ya para terminar y cambiando un poquito de tema, quiero aprovechar para pedirte que me digas algo sobre Miller. Hemos conocido esta semana la retirada, yo creo que yo ya lo llamo la leyenda del baloncesto en Gandía. Como concejal de deportes de la ciudad, bueno, cuéntame, para vosotros me imagino que también será muy triste, ¿no? Ver que la leyenda se retira. Pues sí, porque además de ser un gran deportista, Miller es una gran persona. Yo creo que ha sido y sigue siendo un referente en el baloncesto aquí en Gandía. Y pues desde el ayuntamiento sí que aprovechar también para rendirle nuestro homenaje también y el reconocimiento que se merece. Y bueno, seguro que tenemos la oportunidad de hacer algún acto. No sé si podrá ser presencial o tendrá que ser más virtual, ¿no? Como hemos empezado a relacionarnos ahora. Sí. Pero seguro que tenemos la oportunidad también de reconocerle directamente y personalmente a él, pues eso, todo el tiempo que le ha dedicado a este deporte y todo lo que ha hecho por Gandía. Y bueno, pues también mostrar nuestra tristeza un poco de tener que despedirnos de él, pero bueno, que lo hemos disfrutado durante muchos años. Une, ¿cómo llevas tú esto de que nos cueste hacer un poquito de deporte? Estoy seguro que tú te has buscado las castañas para no parar, pero no sé cómo lo estás llevando. Yo lo estoy llevando bien, la verdad, estando en casa hacía deporte, aunque en mi habitación con mi esterilla y encerradita, y ahora que ya puedo salir, pues mejor también. Estoy cambiando un poquito los hábitos, haciendo más deporte al aire libre, bici, nadando en el mar, y bueno, yo es que no tengo motivos para quejarme, al final teniendo salud, que es lo más importante en estos momentos, y trabajo y con bastante ajetreo, pues lo estoy sobrellevando bien y bueno, pues eso, animo a todo el mundo también a que en la medida de lo posible intente mantenerse activo, que eso siempre ayuda también mentalmente a superar esta situación. Pues sí, la verdad que el deporte es una gran vía de escape para no volvernos muy locos. Lidia Morant, concejala de deportes del Ayuntamiento de Gandía, mil gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Després de 3 temporades, deixa les files del València Bàsquet per a buscar nous reptes esportius. De qui parlem? Estem parlant de Irene Garí, que ha protagonitzat este titular que ha estat una de les notícies d'esta setmana i volem aprofundir en esta qüestió, conèixer un poc més aquests objectius i nous reptes que es planteja Irene Garí. Amb ella ha parlat el nostre company Santi Roca. Son días de muchas noticias a nivel deportivo, sobre todo de cambios, ¿no? Y hay un cambio importante en el baloncesto y es que el Valencia Basket e Irene Garí han acordado no prolongar el acuerdo que les unía en los últimos 3 años. Ha hecho historia la olivense, la jugadora de baloncesto de Oliva en el Valencia y queremos saber cómo se encuentra, cómo afronta el futuro. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes desde Oliva. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Bueno, son días de muchos cambios. Se retira Miller, en el fútbol hay fusiones, hay muchísimos cambios, mucha gente que está buscando. Creo que este coronavirus nos está dando para pensar y para ubicarnos. Vosotros lo habéis pensado y habéis decidido, Valencia e Irene, separar sus caminos. Supongo que no ha sido un momento fácil. No, no ha sido fácil. Como jugadora valenciana, pues bueno, es mi club donde, bueno, un poco empecé a jugar profesionalmente después de mi etapa en Madrid y he pasado 3 años muy intensos donde vivimos un ascenso en la Fonteta, luego he podido jugar 2 Copas de la Reina, una competición europea, así que han sido 3 años muy bonitos y bueno, esperando a ver qué me depara el futuro. ¿Por qué has decidido no seguir o por qué habéis decidido romper? Quizá no tenías el protagonismo que querías en este último año. Tienes 25 años, te queda toda la carrera por delante. Claro, yo creo que tanto yo como el club estábamos pensando en qué era lo mejor para mí, y lo mejor para mí era salir del equipo, buscar minutos en otro club y seguir creciendo. Como has dicho tú, tengo 25 años, soy joven y todavía me queda mucho recorrido y ya como me dijo el club y bueno, yo creo que en un futuro, quién sabe, ¿no? Depende de cómo siga yo, cómo progrese, cómo sea mi progresión, pues ya en un futuro quién sabe que vuelva. Eso te iba a decir, tu trayectoria en el Valencia es impecable. Eres la jugadora, la cuarta jugadora con más partidos en el club, en el Valencia, en su historia reciente. Estás entre las 10 máximas anotadoras, fuiste clave en el ascenso. No sé si te queda ahí un regustillo de bueno, ahora que el equipo va hacia arriba, ahora tengo que salir, pero tal vez sea un pasito atrás, a lo mejor para dar un paso adelante con el futuro tal vez de volver, como estás diciendo. Claro, al final, como se ha visto en la progresión del equipo en esos 3 años, cada vez se va haciendo un equipo más competitivo, con más nivel y bueno, yo creo que para la temporada que viene ya no hubiese sido lo mismo, ¿no? Esta temporada ya disfruté pocos minutos, al final como jugadora quieres jugar, es verdad que estás en uno de los mejores clubes a nivel de instalaciones, a nivel de infraestructuras, pero sí como jugador al final, que es lo que somos, pues bueno, quieres disputar minutos y quedándome en la Valencia Basket no lo iba a poder hacer. Bueno, ¿y cómo vas de ofertas? Porque aunque estemos en pleno stand-by por el tema del coronavirus, me imagino que ya estará llegando algún ofrecimiento o que ya estarás calculándote lo que vas a hacer. ¿Tienes decidido España seguro, no? ¿Dentro de España seguro? ¿O te vas a ir otra vez fuera? Bueno, no hay nada seguro ahora mismo, pero sí que suena más quedarme por España en algún equipo de la primera división, pero bueno, está todo un poco en el aire. También esta pandemia ha afectado un poco el mercado por el tema de patrocinios, de empresas, sponsors. Vamos a vivir una crisis cuando pase todo esto, que obviamente va a afectar en todas las facetas y el baloncesto no se va a quedar tampoco atrás. Sin lugar a dudas. ¿Qué recuerdo se te queda en la memoria de estos 3 años en Valencia? Pues son muchos, ¿no? Pero yo sí que destacaría el momento del ascenso, ¿no? A primera división, porque lo vivimos en Valencia con todo nuestro público, familia y amigos, y además con las jugadoras que, bueno, que yo había jugado cuando era infantil en el Ros Casares y fue como un poco la culminación a toda esta etapa de cantera. Uh-huh. Tú has sido especialmente reivindicativa, ¿no? En el papel de la mujer deportista. Dinos ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ahora mismo vuestra situación como deportistas de élite, no solo del baloncesto, sino del deporte en general? En fútbol ha habido problemas y amagos de huelga, etcétera, etcétera. ¿En baloncesto cómo estáis? Bueno, he tenido la suerte de estar en un club estos 3 años que ha apostado siempre por la igualdad y no nos hemos sentido discriminadas en ningún momento. Valencia Basket siempre lo decía, ¿no? Somos un equipo masculino y femenino, no es un Valencia Basket y luego Valencia Basket femenino. Entonces, siempre, bueno, he tenido la suerte de vivirlo así, pero sí que es verdad que hay muchísima desigualdad en el baloncesto femenino porque bueno, no se nos valora tanto como a los chicos y de hecho así se ha visto, ¿no? Las categorías, bueno, el baloncesto masculino y el fútbol masculino siguen y nosotras se nos han cancelado todas las ligas sin buscar apenas soluciones para seguir. Uh-huh. Recuerdo además un tuit memorable del club con un seguidor que pedía que se abriera una cuenta paralela al femenino y el club fue tajante. Somos un club para todo, chicos y chicas, siempre en la misma línea, en la misma dirección. Bueno, estás en casa, en Oliva. ¿Cómo se lleva el confinamiento para una deportista de élite? ¿Te lo has currado? ¿Te has tirado de ingenio o cómo ha sido?
Bueno, cuando pasó todo esto me pilló en Valencia, así que bueno, estuve allí el primer mes. El club nos mandó una bici estática, material para un poco hacer ejercicio. Y bueno, ya cuando vi que no se iba a retomar la liga y que iba para largo, pues ya me vine a Oliva, que era mi residencia, entonces podía venir aquí. Y lo he terminado de pasar y lo estoy pasando aquí. Me traje también el material que tenía allí. Y bueno, pues entrenando en casa como todos, terminando un poco el trabajo de fin de máster que tenía pendiente, y ahora que podemos salir ya a pasear y a visitar a otros amigos y familiares, pues mucho mejor. Bueno, Irene, como siempre un placer tenerte aquí, te deseamos lo mejor, vamos a estar pendientes de cuál es tu próximo futuro para hacernos seguidores de ese equipo, el equipo donde vaya a jugar Irene. Gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Fins ací les propostes que tenim preparades en este test de magazine, però no es venegen, no se'n vagin, perquè ara arriba Lola Camarena, que avui es porta l'últim conte d'esta sèrie de contes fantàstics que han estat acompanyant-nos així en el magazín dia rere dia. Un conte per a posar ese punt final que està protagonitzat per la gallineta Quica. Interessant la història que es conta, per cert. La setmana que ve parlarem, entrevistarem a Lola Camarena per a conèixer com va sorgir aquesta iniciativa dels contes així al magazín, com ho va gestionar i també la represa amb certes limitacions de la Biblioteca Central i la Biblioteca Infantil de Gandia. Però això serà la setmana que ve. Ara ens deixem amb l'últim conte així en el magazín de Lola Camarena. I vull recordar-los que este diumenge, així en Telesafor i també en la web telesafor.com, a les 8 de la vesprada d'este diumenge, després demà, anem a recuperar les imatges i l'ambient d'aquest triangular, el primer memorial Juanjo Banyuls que es va disputar fa uns anys al Real de Gandia. Un triangular que va reunir al Club de Futbol Gandia, al Real de Gandia i al València, tots ells els veterans. Este pròxim diumenge, després demà, a les 8, així en Telesafor i a la web telesafor.com. Per nostra part, no res més. Que passen un bon cap de setmana. Responsabilitat, ja saben, en este context d'estat d'alarma. I dilluns, els esperem a l'hora de sempre. Gràcies. Hola, bon dia de nou a tots i totes. És que esteu ahí escoltant. Mireu, la història que porto avui és una història que de segur molts pares, mares i iaios que l'escolten diran tots els dies, totes les nits, em passa a mi el mateix. Es diu No interrumpisques, Quica, de David Tenstein, de l'editorial Joventut. I passa lo següent. A veure. És l'hora d'anar-se'n a dormir. Vinga, Quica, li diu son pare, agitar-te, va, que després no hi ha manera que t'alces. Però, pare, no t'olvides d'alguna cosa. De què? El conte? Que en tens que contar un conte? Però anem a fer una cosa, eh? Jo comencé a contar-te-lo, però no m'interrompisques. Deixa acabar el conte. Sí, de veritat. Li diu, Quica, jo faré bondat, em portaré bé. No diré res, jo sol t'escolte. Així que son pare agafa un dels contes que més li agrada a Quica, el de Hansel i Gretel. Hi havia una vegada dos xiquets que anaven pel bosc i es van trobar una caseta plena de dolcers i xocolata i llepolies, i resulta que de dins de la caseta va eixir una dona, molt bona dona, i es va preguntar en aquest moment. Quica fa, no entreu en la casa. Hansel i Gretel, no entreu, que ahí viu una bruixa que se vos vol menjar. Així que Hansel i Gretel no van entrar i fin. A veure, Quica, li diu son pare, ja m'has interrompit el conte. Això no és així, és que pare, és que era una dona molt roïra, era una bruixa, no podia passar el que tenia que passar, jo s'ho tenia que dir, és que era precís. Però mira, jo te conto el conte, per tu que el relaxes, el tranquil·lices. Conta-me un altre, va. Jo el promet que ara em portaré super, super bé. Bueno, vale. Així que agafa el conte de la Caputxeta Roja. Hi havia una nena que la seva mamà li va dir, mira, vés-te'n a casa de la iaia, li portes unes cosetes a la cistelleta, ja sabeu, i si vas pel bosc no parles en desconeguts, tu a la teua. I en això que per el bosc es va trobar en un lloc que li va dir, calla, 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 calla.
aquí, cadenau. No parles de ningú, Caputxeta, que és un llop roïn, que el vol enganyar. No ho veus, Caputxeta? No. Fes-me cas. I la Caputxeta no va dir res i fin del conte. El pare de nou li va dir, a veure, Quica, però és que així no havien quedat, però és que el llop ja anava a enganyar-la, anava a dir una mentireta i se la volia menjar i és que això no podia passar, no podia ser així, papa, és que era precís. Mira, conta-me un altre, per favor, un altre, i faré bondat, de veritat. Bueno, així que el pare va agafar un altre que es dia el pollet exagerat. Hi havia una vegada un pollet que estava allí sentat damunt d'una pedra i de sobte, plof, algo li va caure al cap. I el pollet va dir, oh, m'ha caigut el cel damunt, el cel està caiguent. I va voler anar a dir-ho a tots els animals de la granja. Aleshores, Quica, que no, pollet, que no és el cel que està caigent, que és una bellota i ja està. I el pollet va dir, ah, no m'havia donat compte. I final, a veure, Quica, altra volta igual, a mi papà, és que anava a armar un lío. El pollet en què li havia caigut el cel, és que ho tenia que avisar, és que era precís. Mira, Quica, així no podem anar, ja no me queden més contes per a contar-te. Mira, fem una cosa. I si me'n contes uno tu a mi? Ai, pues vale. Així que el pare es va agitar al llit i va començar a badallar. Que a gust estic i que cansat estic. I Quica va començar a contar el conte per al seu papà. Hi havia una volta una gallineta roja que va agitar al seu papà i va començar a contar-li un conte, dos contes, tres, 100 contes. I després li va preparar un gote de llet, calenteta, però no servia de res perquè no s'adormia. El seu papà volia que li contaren més contes. Va sentir Quica. El seu papà s'havia adormit. I la Quica el va mirar i va dir, papà, 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 però que t'has adormit? Però el pare no es va enterar, perquè estava molt cansat. Així que el panar li va donar un beset i li va dir, bona nit, papà, i al seu costaet, molt juntets i abraçaet, Quica i el seu papà es van quedar adormidets, però sabeu què? Xxxt, no els anem a despertar, perquè estan molt a gust, perquè sabeu què? De segur que vosaltres tots els dies conteu contes als vostres menuts i no hi ha cosa més gratificant i que quan siguen majors recordareu com aquestes estonetes contant històries amb ells. Moltes gràcies per haver-me escoltat tots aquests dies amb tots aquests contes. Adeu, un beset.